Después de manejar 3 horas, llegamos a este camping. ¡Wow! Para ver ese camping excepcional. A ver si valió las 3 horas de manejo. ¿Qué? Señora, si hubiese quedado en su casa. Eso lo hay afuera. ¿Qué es esto? No. Ese paisaje lo hay en la mata de enfrente de la casa. Es que ya me perdí 4 veces porque vengo de acá, pero voy para acá, o me bajé acá, pero me perdí acá. Y no sé cómo ir. ¡Ay, te entiendo! Esos metros pueden ser muy confusos. Me ha pasado. No se pierde, como que ya no sé dónde más ir. Ese sería el pobre gordo si yo no lo llevo a los lugares. Es que hay gente que es muy perdida, yo no sé por qué. ¿Tú eres una persona que sabe para dónde va o que no sabe para dónde va? Coméntame, amorcito. O te pintaste el cabello sola. Es como que, ¡ay, sí! Y la parte de atrás, bien, gracias, Pain. Ese lo vamos a tener que mandar para los peores Pains de cabello. Que, amorcitos, si no han visto esos videos, debe ser que no están suscritos al canal. Y yo no sé qué están haciendo con sus vidas, amorcitos. Hagan clic allá abajito y suscríbanse. Ay, que le van a poner las carillas. Y así es como te quedan los dientes antes de las carillas. Y ahora le pusieron las carillas y señor, yo siento que eso no quedó muy bien. Como que el antes estuvo mal y el después estuvo mal también, auxilio. Oh, Dios mío, aquí rellenando. Señora, pero quítele la tapa, ¿qué está haciendo? No, sí. Esto es una gente que le gusta complicarse la vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero por qué? Gente que dijo, quiero vivir en difícil. Si usted quiere vivir en difícil, nazca en Venezuela, más fácil, ya. Ahí tiene todo difícil. Estaba haciendo mi video tranqui, llorando de dolida, hasta que veo que tengo el pelo más duro. No, no, aparte. No solamente llorando, sino con el pelo duro también. El pelo dijo, hay que ser fuerte, mi amor, como yo. ¿Ustedes son pareja? Vamos a terminar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso sí que fue un fail. ¡Fail! Le dije que me dibujara un corazón para poder hacerme tatuaje. Ella como, ese es el tatuaje que me voy a hacer. No, amigo, hazlo otra vez, por favor, inténtalo de nuevo, mi amor. Ay, Dios mío, otro corazón. Ella como, no sé si me quiero hacer ese tatuaje. El fail. Ok, otra vez más, otra última oportunidad. A ver si se logra. Ella como, mira, este pedacito no me gustó, intento otra vez. Ese pobre hombre, ajá, ahí va. ¡Ay, no! Creo que el arte no es lo de él. Yo sinceramente lo entiendo porque tampoco es lo mío. Podrás tener muchas mujeres, pero nadie como yo jugando billar. ¡Oh, wow! Miren ese talento, habilidad. No sirve ni para un experimento de física. A ver, se supone que se le tiene que parar el cabello así. Y ella como, es que ni para eso, no. Ay, no, amiga, te entiendo. Pero si es para algo de física, entiendo no servir, porque yo no sirvo para nada que tenga que ver con física. Aquí haciendo la estática en el pelo. Yo pensaba que eso era una pelota, ni siquiera era un globo con lo grande que era. ¡Wow! Como cuando te eligen para comprar la torta de cumpleaños. Señor, nada ha pasado, nadie lo vio. Eso lo recoge rápido, regla de los 5 segundos. Nosotros no decimos nada aquí. Observo de perder todo mi cabello en un día. ¿Qué? Miren cómo se está cayendo porque se lo decoloró. ¡Auxilio! Se le cayó ya en la ducha. Esto es un miedo real. Esto puede ocurrir. No, hay que tenerle miedo al decolorante. Ok, aquí salió de la ducha y miren cómo se le ve el pelo. Oh, por Dios. Eso yo creo que no tiene salvación, amiga. Ahí se lo está lavando más y miren cómo sale. No, voy a llorar. Oh, por Dios. Esto sí que es un gran fracaso. Ay, ya quedó sin pelo esa pobre. Pero yo digo que tiene la estructura ósea para un corte así cortito que te va a quedar increíble. Lado positivo. Ella aquí preparándose para cortarse el pelo. Miren. Ay, Dios mío. A esas horas de la noche uno no debe hacer nada. A esas horas de la noche uno lo único que debe hacer es ver los videos nuevos de Mariale, mi amor. No estás cortando el pelo. Ella lo separó por secciones. 4 secciones y ahí va a empezar a cortar. Oh, Dios mío. Con las tijeras así las hace manualidades. No, mi gente. ¿Qué? Oh, por Dios. No, 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 no. Qué miedo, porque ya una vez que te cortaste uno de esos pedazos, no hay arrepentimiento. Eso no hay vuelta atrás. Ahí va el segundo pedazo. Oh, Dios mío. Ese segundo pedazo tan grueso. Él no quiere salir. El tercer pedazo. Ay, madre. Ay, qué miedo. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y cómo lo corta? Ella está como acá. Ay, no, ¿qué hice? Amiga, estamos contigo.
cuando estás en el barbero y te dan ganas de estornudar. Ay, ups, ¿qué se hace? Ni modo. Yo no entiendo esa tendencia. No entiendo. Y no entiendo por qué la ceja. ¿Qué es eso de tener la ceja cortada? Alguien explíqueme eso porque yo no comprendo. Los que siguen mi canal personal, Mariela Simpatú, que saben que el gordo terminó con una ceja cortada, pero por un accidente. Y él le tuvieron que agarrar a punto porque dijeron, no puedes andar con un hueco en la ceja, mi amor. Y si no siguen mi canal personal, Mariela Simpatú, que amorcitos, se están perdiendo muchísimas cosas por allá. Así que pásense por mi canal personal y suscríbanse por ahí. Cuando llegas a tu Airbnb, esta es la puerta. ¡Oh! ¡Miren qué miniatura! Es como que, ¿cómo entramos a este Airbnb? ¡Auxilio! ¡Estafadas! ¡Ay, Diosito! Ya, el Airbnb versión mini. Servicio de delivery, mi amor. Aquí va el pastel. ¡Oh! ¡Se está desarmando ese pastel! ¡Auxilio! Esa señora va como que, ayuda, por favor. Miren, mejor dejen de mover este vehículo, ya. Paren el carro. Ay, Dios mío, cómo se va desarmando el pastel. Hay tres pedazos que se están cayendo. Ay, Dios mío, Mari Carmen, ayúdame. Oh, por Dios. Ahí vamos avanzando y el pobre pastel. Dios mío, yo no veo cómo eso va a llegar. Señora. Es que llegó, porque de verdad que se está desarmado. Ay, aquí la tendencia, mi amor. Bueno, para el otro lado, pues está bien. Pasé la tendencia para el otro lado. Pero señor, él está tan coordinado como yo. De verdad, la coordinación de él y la mía son las mismas. Cuando accidentalmente te combinas tu outfit otra vez. Mírame, nos vemos igualito. ¡Qué hermosos! Aquí ando de la vuelta a la comida. Ajá. Para ver qué tal quedó esto. ¡Ah! Feliz de la semana. Maldita gordura, oh no, ¿qué quieren hacer? Ay, quieren caminar con las mediecitas, pero no se puede, no, no. ¿Por qué? La gordura dijo, no, no podemos, ay no, no. Oh, Dios mío, ella dice, esta tiene que ser una de las peores ideas que he tenido en mucho tiempo en Japón. Decidió ir a hacerse las pestañas allá en Japón, pero es algo muy tecnológico. Oh, wow, fue en el tren, se fue a comprar algo allá en la Japón. Ay, oh, qué deliciosas las comidas allá en Japón, mírenla. Y después fue a ese lugar a hacerse las pestañas. Oh, wow, miren cómo era el lugar. Ella como que, esto ya no parece Japón, ¿qué es esto? Ah, miren la pestaña, ahí está el ojo. Oh, hasta tuvo que firmar un contrato diciendo que podías quedar ciego. Oh, wow. Pero dijo, estoy lista para tener de las mejores pestañas del mundo. Oh, wow, miren cómo se los hacen. Te cierran los ojos así. Uy, Dios, se le pusieron todo rojo. Oh, y así fue como quedó, con la mirada toda abierta. Uy, ¿qué dicen ustedes? No sé, no sé. Yo no arriesgaría a firmar un contrato que me dice que puedo quedar ciego para hacer una pestaña. Mi mamá quiere una foto saltando que la pirámide salga abajo. Pero Dios mío, ya dijo, ya vamos. Aquí voy a tomar el brinco. Señora, el brinco. Lo que importa fue el esfuerzo. Cuando intentas ir a hacer un picnic a estética al río de tu pueblo, pero los perros se desconocen. ¡No! Los piruláis dijeron, aquí no. No, no nos arruinen la vibra estética. Hasta el sol se veía estética. Cuando intentas cocinar por ti misma. ¡Oh! No, sí, ella dijo a cocinar el pelo. Me dio mucha risa su reacción. Ella como, ustedes lo vieron, ¿verdad? Ahora, aquí se fueron al spa a relajarse y se relajaron como que mucho. La silla dijo, yo también me relajé. Adiós. Mi mamá dijo, te voy a dejar hermoso con el corte que te voy a hacer. Mientras tanto, el corte. ¡Oh! ¿Qué es eso? No, tu mamá te odia. Tu mamá dijo como que, es que tu mamá no quería ser madre. Yo intentando grabar un video estético en la playa. Ay, pero se ve muy estético. ¡Oh, no! Ya estaba apareciendo como un truco del Circo del Sol. Si me río, me vuelvo Smurf Cat. ¡Oh, Dios, se rió! Y miren cómo se está pintando ya. Cada vez que se ríe, se pinta otra parte. ¡Oh, no! ¡Qué fail! A mí me pasaría, yo me reiría de todo. ¡Oh, Dios mío! Es que todos estos momentos dan mucha risa. ¿Qué va a hacer uno? Miren cómo ya va toda pintada. Oh, Dios. Falta la cara. ¡No! ¿Qué tal? Pues se ve increíble, sinceramente. Me gusta mucho esa pintura. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se tomaron muy en serio el juego. ¡Oh, por Dios! Todos quedamos en shock. Ni siquiera han pasado 2 minutos que salí de mi casa y ya estoy aquí sufriendo. ¡Oh! Se le clavó, miren. Pero menos mal que ese zapato tenía como un hueco en el medio, porque así estuvo el clavo perfecto. Listo, niños, pues yo hoy manejo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, caray, mi cinturón! ¡Ay, cinturón! ¡Ay!
eso para qué es, Spy? Porque nos hundimos en el mar y este porque pasamos por una puta. Ay, qué exagerados son todos. Vámonos. Admito que pasa cuando yo manejo. El peor fail soy yo manejando, mi amor. Mi amiga comprando el regalo del amigo invisible. ¿Pero por qué era de abajo? ¿Por qué no fui agarrando esponja de arriba? Amiga, ganas de fracasar. Cuando pintaste tu pared de un color que no favorece tu colorimetría. Ay, ¿qué? No, no. Te toca volver a pintar la pared. Ni modo. Cuando no alcanzas ni a poner la alarma. ¡Oh! Él se quedó ahí dormido. Él dijo, mira, iba a poner la alarma, pero ya, hasta aquí llegué. No, 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 no. Y después al día siguiente, ups, casi lo logra, estuvo tan cerca. Cuando se te olvida llevar bikini de cambio, ay, pues uno le toca andar así con su partecita mojada, ni modo. Cuando te compras un mueble para la gran colección de Hot Wheels. Bueno, por algún lado se tiene que empezar, ahí vamos, la colección va en construcción, mi amor. Cuando tu novio intenta ser romántico. Ay, Dios mío, arrancó ese girasol. Ay, Dios mío, ok. Aquí viene él todo romántico con el girasol. ¡No! ¡No! Es el intento, el amor lo que cuenta. Dios mío, pobrecito ese hombre. Ay, Dios. Bueno, pero ahí llegó el girasol. Me pareció muy tierno, qué detallista. Ay, Dios mío. La chancla, atascada con la chancla. La chancla tiburón. A esa sí hay que tenerle miedo. Viaja solo en los tours a los amigos. Mientras tanto, el viaje. ¡Oh! Pura pareja. No, humillado. Ay, no, no, no. ¿Pero por qué? Él dijo, me tengo a mí mismo. Iba a grabar un vlog súper productivo de mi día y me quedé dormida. Amiga. Somos todos. En verdad, ¿cuándo somos productivos? Cuando vemos video nuevo de Mariale. Es como que cosa número uno que hace nuestro día. Video nuevo de Mariale. ¡Check! Ella se va a comer una vela para ver cómo él reacciona. Obviamente es solo mantequilla congelada, es algo comestible. Para ver, llega el hombre y él dice, mira, en esta casa hemos estado comprando muchas velas. Y ella como que, bueno, pero es que ahora me las como, mira, me gusta comer vela. Y él como que, ¿qué es eso? ¿Por qué te estás comiendo eso? Literal le dice, mujer, no, no te lo comas. Por lo menos un hombre que se preocupa por su amada. Cuando en plena fiesta le pide matrimonio a la que yo invité. ¡Señor! Pero es que tengo muchas preguntas. ¿Quién le pidió matrimonio? ¿Quién invitó al otro señor que iba a pedir matrimonio? Y a ese punto, felicidades. ¿Cuándo es tu primera clase de pilates? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! Doctora, me estaba quitando los brackets con una cuchara y sentí un crack. El diente dijo, bye bye, chao. Por eso es que quieren los profesionales. Oh, Dios mío, no. Esto me da así como, uy, qué miedo. Miren cómo se ve ahí, cómo está roto el diente. Por eso hay que ir a los profesionales, mi gente. Una vez estaba llorando en la chamba y me abrieron la puerta para limpiar el baño. La cara de inmediato. Ella como que, ay, perdón, lloré tranquila. Yo también tengo ganas de llorar en esta chamba. Ay, este señor está aquí viviendo la vida, mire, se ve bien relajado. Él así como que, ay sí, wow, nos vamos por la alberca. En verdad siento que él se ve muy feliz, yo quiero estar en esa alberca, viviendo el verano, wow. Él dijo, a refrescarnos. Si ve más limpia la ciudad, fui yo, la estoy barriendo con mi pantalón. Wow, gracias amiga. Intento hacer un video coquete, pero la gente no coopera. Oh, pero eso está muy bonito, estamos de crucero. Wow, eso sí es bien coquete. ¡El baño! ¡Ay, no, pedorreta! ¡Auxilio! Miren este hombre, wow. Él rescató a su novia de un fuego y quedó así. Y después de rescatarla, ¿sabes lo que hizo esa mujer? ¡Lo dejó por otro! No, 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 eso es inhumano. Es que de verdad, yo no entiendo lo que pasa por la mente de la gente. Oh, por Dios, no. ¿Cómo le pasó eso con el maquillaje? La base se fue por todos lados. ¡Qué fail! Oh, oh. Yo creo que yo lloraría. ¿Cómo voy a llorar si no me van a seguir a mi TikTok con Mariale Español? Vámonos, amorcito. Que allá subo videos iguales a estos, más otras cosas también. Así que vayan a seguirme. ¡Oh, Dios mío! Esas mujeres se fueron ahí todas ahí. ¡Ay, no! El fail, el fail. Miren, ella sí triunfó. Ella se aferró a su pedazo de madera. Ella dijo, yo soy la Rose Titanic. Adiós, Jack. Aquí vamos a intentar bajar esa naranja del árbol. Vámonos. Pero esta chica no tiene nada de puntería. Dios mío, el fail.
Dios me detuvo. Miren, él estaba aquí con el vaso y Dios dijo, ya, no, no lo vas a hacer. No le vas a lanzar esa agua a nadie. Intentamos hacer algo cute, pero ni para eso servimos. ¡No! ¡Quedó al revés! ¡Auxilio! No, no se logró. ¡Oh, wow! Miren aquí, ajá, tomándose su video. ¡Ay, Dios mío, no! El fail. ¿Qué harías tú en esta situación? ¡Oh! El pedazo de pelo no lo trenzaron. Ni modo, a cortar ese pedazo de pelo ya se perdió. Aquí vamos a tomarnos el té. Como que, delicioso este té. ¡Oh! ¡No! ¡No! Y eso iba a estar excelente. ¿Tú te ibas a tomar un té de boba junto con un perro caliente coreano? ¡Oh! Es que era demasiado delicia, señor. No se pudo. Por eso es que no, tampoco. Tanta delicia junta. Hay que calmarnos. Oh, Dios mío, miren esta cámara de seguridad. Primero distrae y después la que se viene a robar la bebida. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se quiere robar yogur? No, sí. No, nadie se va a dar cuenta. Dios mío, está celebrando con su champaña y la champaña dijo, pues mi ciela, me voy. Dios, ¿qué dicen ustedes? ¿Esto es un fail o más bien la celebración por todo lo alto? Coméntenme. A los 18 me voy de la casa y me independizo. Yo a los 19, uno que no sabe ni siquiera prender la hornilla, es verdad. ¡Ay, no! Y después se la apagó. Eso es lo peor. Ya te quemaste, ya sufriste para lograr obtener tu alimento. Y después lo tienes que hacer todo otra vez. ¡No! Aquí con la mariposa te sorprende. Ella como estoy bajo ataque, auxilio. He intentado actuar normal. Es como que no. ¿Yo? ¿Golpearme? No. Mi cabeza estuvo bien, mi cabeza no se acaba de estrellar contra la pared. Cuando tú estás haciendo tu TikTok, mi amor, y el teléfono dices, pero es que ya está demasiado este TikTok, es que no puedo con tanto, mi amor. Ay, ya me desmayé del shock. Pero ella dijo, aquí seguimos. Yo quisiera ser tan cool, así que mantuve el TikTok. ¡Wow! Ese flow no lo tengo, mi amor. Oh, Dios mío, la carrera de obstáculo. Se triunfó. Perdimos a la familia entera. Oh, Dios mío, aquí como te vas para las profundidades del océano y el océano dice, no, pues no. Oh, por Dios, mire el tiburón. Le agarró ahí la chancleta. El tiburón dijo, ay, mira, llegó mi merienda, el delivery. Ella así como que nunca sepa lo que estás a punto de hacer. Se dio a sí misma y después para el suelo. Esta chica dijo, mire, me entró la locura y yo dije, quiero terminar en los videos de Mariale. Y se hizo el fleco. Pero amiga, ok, está bien. Yo sé que tú querías ir para los peores fails de cabello, pero bueno, terminaste en los peores fails de la semana. ¿Qué te puedo decir? Aquí haciendo la tendencia de la sirenita, cantando como que tú eres Ariel, mi amor. Y ella se ve así como, ay sí, miren, me hermo. ¡Ah! Perdió la peluca. Ni se dio cuenta que la había perdido. ¿Cómo no se dio cuenta? ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿saben qué? Ariel perdió la voz y tú perdiste el pelo, mi amor. La que se hizo las pecas con henna y también decidió hacerse el contorno con henna. ¡Oh, amiga, pero no! Es que no, de verdad. Si te vas a hacer algo permanente, por lo menos intenta que quede bonito. Por lo menos intenta que las pequitas sean unas pequitas estéticas, ya tú sabes. Aquí probando este blanqueador de dientes que supuestamente es súper viral, que te deja los dientes increíbles, blanco, rechinante. Ella dijo como que, mi amor, yo voy a poner esto a la prueba. Ajá. Aquí tiene el blanqueador. Ella dijo como que, ok, miren, aquí estamos probándolo. Se ve igual que el de los videos virales. Oh, miren, ajá, la mitad de la boca, la mitad de los dientes para ver qué tal. Y cuando se lo quita, es como que ya va. ¿Y qué pasó con el blanqueado? Los dientes me quedaron idénticos. ¿Qué pasó? Yo no entendí. Amiga, que ya tienes esos dientes demasiado perfectos. ¿Cómo se hace? En el gimnasio, mi amor, aquí con toda la fuerza. ¡Oh, no! ¿Ves? Por eso es que yo no voy para el gimnasio. No quieren que muestren el pastel. Muéstrelo, muestre su fail. Ella no sabe en qué año estamos. Ella dijo 2002 más 4. ¿En qué clase de futuro distópico estoy viviendo que acabo de poner mi encrespador de pestañas a cargar? En realidad, ahora tú hay que ponerlo a cargar, Dios mío. Cuando decides hacer una invitación de cumpleaños diciendo que estaba prohibido usar rojo, pero tu familia lo entiende al revés. Amiga, ¿por qué? Siempre se puede confiar con la familia para que sea un fail. ¿Alguien sabe si puedo demandar? ¿Cómo le hicieron eso en la ceja? Amiga, sí, sí puedes demandar, yo creo que sí. No entiendo por qué las sombrillas de los demás ni se mueven y la nuestra está así. Oh, Dios mío, los que no saben ir para la playa, señor. Cuando te pones el filtro viral de embarazada y pareces una lagartija que se comió una piedra. Ella como, ayuda.
cuando se te riega el polvo de hadas. ¡No! ¡Qué fail! ¡Oh, por Dios! Eso sí que es un fail. Por lo menos ahora eres un hada. ¿Cómo olvidar cuando un caballo se me comió el sensor de glucosa? El caballo dijo, se ve apetitoso. Mira, a ver qué voy a comer hoy. Sensor de glucosa, vámonos. Merienda. Mira cómo se lo comió. Dios mío, no se puede confiar en eso. Caballo, mira, se lo llevó. Listo. Cuando en la caja decía que le iba a quedar rubio oscuro y yo lo veo negro chapopote. Pero amiga, amiga, si quieres rubio tienes que decolorar primero. No se puede confiar en esas cajas. Miren este señor, está haciendo tanto frío afuera que llevó agua hirviendo. Miren, está hirviendo literal. ¡Oh! Y se convierte en nieve. ¿Qué? ¡Wow! Pero ese hombre la lanzó para arriba y entonces le cayó el agua caliente. Es como que se quemó con agua caliente y con agua fría al mismo tiempo. Señor, ¿para qué la lanzó para el aire? En vez de lanzarla para adelante. Hombre, es que no piensa. Oh, Dios mío, cuando te vas a hacer las cejas y agarraste los delineadores de los colores opuestos. ¡Ay, no! Pero la verdad, ella hace que eso quede bien. Mira, ella le queda fabuloso. ¡Wow, amiga! Ay, amiga, ella aquí dijo, voy a hacer mi TikTok. ¡Ah! Yo como que no entendí, pero igual se logró. Expectativa. Ajá, aquí pasando. Se logró, amigo. Realidad. ¡Oh, Dios, no! ¿Pero por qué? Eso se ve como que... ¡Auch! Intentas hacer un video bonito durante la escena. Lo más gracioso es el escupitajo de la amiga escupiendo la bebida. Ella dijo, no aguante la risa, mi amor. Aquí cuando te vas a hacer tu tutorial de maquillaje, tu transformación. Eso está como para TikToks que no debería ver de noche. Auxilio, me da pesadillas. Sigue intentándolo. Tu novio hace lo mejor que puede. Señor, no. No vuelvan a dejar entrar a ese hombre a la cocina. ¿Qué haces si una chica se te acerca en la fiesta? Él. ¡No! Esa pobre le cayeron encima en la cabeza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero lo bueno es que él demostró su amor. Es lo más importante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! La bebida no los quiere, señor. No, no, no. Dijo, conmigo no. Nadie. Mientras tanto, mi novia y yo intentando ser estética. ¡No! ¡Ah! Hasta a mí me dolió. Esa espalda va a estar... Te toca hacer reposo, amiga. Tranquila, que tú te quedas en cama viendo el video nuevo de Mariale. No se olviden que hay video nuevo todos los días. Oh, Dios mío, cuando llegó el pastel y ya... ¡Ay, Dios! Tú dijiste, no llegué al próximo cumpleaños, no llegué. Hasta aquí llegó la vida. Adiós. Cuando quieres hacer el tren, pero chocas de verdad con un desconocido. Amiga, ¿será que será el verdadero amor de tu vida? Oh, Dios mío, él va a agarrarse aquí. Él dijo, me voy. ¡Oh, señor, y ahora? ¿Ahora cómo se va a devolver? Ah, es que él tiene que caer en esta cosita. La cosita dijo, pues, no, no voy a colaborar. ¡No! Se intentó, se hizo el esfuerzo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor? Siempre la foto horrenda. No me parece, no me parece. No, injusto. Uy, ya va, aquí vamos a patinar. Ese señor se cayó como en cámara lenta. Es que nunca llegó a caerse. ¡Wow! ¡Wow! Fue impactante. Le prometieron extra crédito si podía caminar sobre el agua. El profesor no está impactado, no está impresionado. ¡No, señor! A mí me parece que ella se ganó su extra crédito. Ella se lo ganó. Puntos por creatividad. Si un láser le puede hacer esto al lente de mi cámara, imagínense lo que le puede hacer a sus ojos. ¡Oh! ¿Verdad que sí? Miren cómo el lente hace así... ¡Wow! Se quedó quemado el lente de la cámara. Ahora quedó con esos puntitos verdes. ¡Auxilio! ¿En qué momento debo decirle que se sirvió en el plato de mis gatos? Yo creo que ya no, ya ni modo. Mantén el amor. Conocí a Shawn Mendes y no subí foto porque parezco un palumpa. ¡No, amiga! ¡No! Sube esa foto, te ves hermosa. Aquí lavando la cabeza. ¡Wow! Pero señor, le está quedando... demasiado perfecto. Eso está rebaladizo. Aquí toda esa gente etiquetada. Miren, aquí estamos. Pero ¿por qué son así? Siempre etiquetando en miniatura. Y después los tres te repostean. Esas son buenas amistades. Miren esta camioneta, esta Jeep. Como que está hecha para lugares donde no llueve nunca. Oh, mojada toda por dentro. Oh no. Y eso que son bien costosas. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, perseguida por el pollo. ¿Quién puede ir más rápido? Cuando tu amiga es la que cobra más barato. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Esas uñas están para mandarlas para los diseños de uñas que no me haría. ¡Ay! Aquí nos fuimos a viajar al campamento. ¡Miren!
Y después, en la tienda, pues toda una aventura, mi amor. No, sí, el que está haciendo ejercicio. ¡Ay! Cuando te importa más la fama que los músculos. Él dijo, no ha pasado nada. Yo haciendo un Get Ready With Me. Me aplico mi crema hidratante. Bueno, no es una crema, es como un... No, me aplico mi ácido. Ay... Y me aplico el ácido hialurónico. Ay, Dios mío. Y al hialurónico. Mi ácido hialurónico. ¿Cómo se diga? Me aplico mi ácido hialurónico. Ajá, se triunfó. No importa cómo se llame, lo que sabemos es que deja la piel suave y brillante. Así somos todas, amigas. Probando esta teoría del cabello negro con los ojos azules. A ver, ella dijo, ¿cuál se ve mejor? Yo también, uno se ve poseído. Uno se tiene sus ojos marrones. Cuando se pone esos filtros de los ojos azules, se ve poseído. Se ve como que auxilio, como un zombie. Oh, Dios mío, aquí ya hizo su jugo. Pero miren la cantidad que hizo. El batido está full. Oh, Dios. Ajá, lo sirvió. No ha pasado nada. No ha pasado ningún fail. Todo bien por ahora. ¿Qué pasó? Se prendió esa licuadora. Ay, Dios mío. No. Por favor, ayúdenme a arreglar mi ceja. Dios, miren, le quedó una arriba y una abajo. ¿Eso se arregla? ¿Cómo se hace? Dios mío. ¿Pero qué pasó? Parece que una te la hizo una persona y la otra le hizo otra persona. La próxima vez ve al mismo lugar, amiga. O ve un lugar donde no le hayas robado el novio a nadie, porque se lo hicieron con odio. Oh, Dios mío, aquí va para el Starbucks. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Se secó? ¿Se secó del arbolito de Navidad de Starbucks? ¿Él se secó la boca ahí? ¡Oh, no! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Qué fail! 2024, dame una señal. La maleta se quedó atrás. La maleta dijo, este año no hay viaje. Este año hay que ahorrar. Así que quédate en tu casita viendo tu video nuevo de Mariale, que es video nuevo todos los días, ahorrando tu dinero. Olvidé conectar la máquina. No, y miren, todo se destrozó. No, eso está muy triste. No, pero yo igual me lo como. Si lo quieren dar gratis, pues yo lo paso buscando. En la vida me pongo de nuevo una mascarilla de estas. Le quedó así como pegada al rostro. No, eso está terrible. Oh, por Dios, eso me da pesadilla solo pensarlo. Amiga, hay que mandarte directo para nuestros videos de los peores fails de belleza. Que, amorcito, si no han visto nuestros videos de los peores fails de belleza, de verdad que se los están perdiendo. Y les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Esta pobre está así como que ya me quedé con la mascarilla en el rostro para siempre. Y se ve dolorosa de quitar. Por lo menos ella fue inteligente y creo que no tiene ningún vellito o pelito así en la mascarilla, porque eso sí que es doloroso. Uy, Dios mío. Uy, va saliendo poco a poco, pero miren, hasta se le aguaron los ojos. No, es que esa mascarilla de verdad, a mí tampoco me gustan, sinceramente. En la ceja. ¡Oh, ayuda! Yo justificando las estupideces que hace mi hermana. No, amiga, no. Ay, ya, ahora te convertiste en robot. Brazo nuevo. No creerás esta transformación. Miren las cejas. Le hicieron un mal trabajo y le propusimos dibujarle unos vellitos sin perder su naturalidad. Ok. Quedó bellísima y muy estética, amiga. Auxilio, esa gente te odia. Busca ayuda profesional. Aquí cuando te quieres montar tu caballo. Nuevo nivel desbloqueado. Cuando le caes mal a los monos, mi amor. El mono dijo como que no, amiga, robada, robada. Yo quiero tu bolso, yo te quiero robar, es a ti. Entre todos los monos. Oh, por Dios, miren esa pobre como tuvo que salir corriendo. Todo el mundo huyendo. No, el mono le quiere hasta robar la ropa. Pobrecita. Amiga, corre, pero corre. Atacada por mono. Por eso es que uno no puede ir a esos lugares exóticos. Mejor no se queda en su casa viendo su video nuevo de Mariale. Que video nuevo todos los días, no se olviden. Mírenla, ella aquí cortándose el flequillo. No, amiga, no. Cortarse el flequillo es la cosa más peligrosa que puede hacer una mujer. Oh, por Dios. No, no, no. Y aparte ella se lo está cortando así como que ella dice, yo tengo el pulso perfecto, yo sé cortar este flequillo. Ajá, ajá. Pues intentó, se hizo lo que se pudo, se hizo el esfuerzo. Ay, las extensiones, cómo se le marcan. Oh, por Dios, amiga. Quiero moverle el pedazo de pelo para taparle las extensiones, pobrecita. Una buena amiga taparía esas extensiones. No se las estaría grabando y exponiéndole en público. Auxilio. Depilándose aquí el pico de viuda. El pico de viuda es una cosa que algunas personas tienen y otras no. Es algo genético. ¿Y por qué te lo vas a depilar, amiga? No, eso es demasiado doloroso. ¿Y qué tiene de malo tener tu pico de viuda? Es una cosa que Dios te dio. Acéptalo. No, 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 no. Amiga, no. No, y el pelo está todo pegado. Ahora se lo va a cortar.
¿Pero por qué? ¿Qué gana de esta calva? Eso es completamente innecesario. Y ahora se lo baja así. ¡Ay, no! ¡Auch! Me duele solo verla. Amiga, ¿qué pasó aquí? No, dile no al tinte de pelo. Ya cuando te ves así, ya es momento de parar. Es momento de ir, meterte en la ducha y lavarte la cabeza. Es decir, ok, déjame tomar un respiro. Déjame ver un video de Mariale. Pensarlo mejor. No tengo que mandarle mensajitos a mi ex. Todo bien. Oh, Dios mío, el flequillo. ¡Oh! ¡Se le fue por un lado! Ella dijo, pues ya va, aquí lo vamos a arreglar. No, amiga, para. El momento de parar, todo estaba ok. Era como que ok, podías peinar el flequillo, se podía planchar. ¡Oh! ¿Pero por qué? No. ¿Cuál es la esperanza ahí? Se perdió la esperanza, auxilio. El cabello se cae después de tener el decolorante por 6 horas. ¡Oh! El peluquero también se le cayó el pelo. Miren cómo lo tiene, ese hombre no tiene ni pelo. Cuando quieras hacer un truco para el cabello, ella dijo, aquí vamos, ajá, hacerme los rulos con el sol, mi amor, para que le queden así el peinado triunfador. Y ahora, ajá, ya tiene horas ahí la pobre, pasando sol, pásese un pedazo de pelo, un solo pedacito. Y pues, no se logró nada, solo que se le cayera el pedazo de pelo. ¡Auxilio! Por eso es que no se puede confiar en los trucos de TikTok. Cuando quieres ayudar y no sabes cómo. Pero hay como, ajá, ¿con qué ayudo? ¿Con qué ayudo? Él hizo su mejor esfuerzo. Cuando vas de shopping, mi amor, ¿y la chancleta qué? Ligeramente usada, solo un poquitito. Ella así como que, mira, yo me voy a hacer este peinado. Y después el cepillo decidió que se iba a quedar contigo. Aferrado a ti, aferrado a tu cuerpo. No, amiga, eso está para mandarlo para los peores fakes de cabello. Que, amorcito, si no has visto nuestros videos de peores fakes de cabello, de verdad que yo no sé qué están haciendo con sus vidas. Necesitan ir a mirar esos videos de inmediato. Le voy a dejar los links para que lo vayan a mirar. Pobrecito, ya no logra sacarse eso del pelo. Ay, no. Cuando tu perro tiene una forma muy interesante para saludar a la gente. Pirulay. Pirulay dice todo para el suelo, vámonos. Aquí decidieron cocinar y Dios mío, ¿qué hay ahí adentro? Está como duro esa comida. Oh, por Dios, ¿qué van a sacar de ahí? Tengo miedo, estoy como que... ¿Ese pedazo ahí sólido? No, sí, dejaron la cuchara adentro. Señor, qué fail, fail. No dejen que esa persona se acerque más a la cocina. Oh, Dios mío, aquí estamos en el río y de repente Firulai dijo, ¡ay, no! ¡Firulai! Yo también me iría. Yo me iría a perseguir a Firulai. ¡Oh! Menos mal, si lograron atrapar a Firulai, Firulai no le pasó nada. Yo también me lanzaría de una vez, ni lo pienso. Yo pensando que se había activado el filtro de embarazada y era yo misma. ¡No! ¡No! Embarazada, así que no sé por qué pensaste eso. Cuando dejas que tu esposo te pinte el pelo. ¡No, señor! ¿Cómo hizo eso? ¡Oh, señor! Esa pobre va directo para los peores fans de cabello. Cuando te desmayas en tu matrimonio. ¿Qué? Me siento mal. No, no. Así ya para abajo. ¡Oh, se fue hasta abajo! Tomen desayuno cuando se casen. Importante. ¡Oh, Dios mío! Esperando a que mi dentista termine de ver el tutorial de cómo sacar una muela en 5 minutos que vi en TikTok. Auxilio, corre de ahí. Cuando le pides a alguien que te firme y sale mal. Ahí va la grabación, todo se ve muy bien. Oh Dios, no. No, no, los lentes de la pobre persona. Yo tratando de ser estética pensaba que eran medusas, pero eran bolsas plásticas. ¿Qué? Pero las bolsas plásticas se ven estéticas, de verdad. Ay, aquí miren el baile de la boda. Ay, Dios mío, esa gente ya. Ya, esa fiesta ya tiene que terminar. Aquí cuando estás en el supermercado y dice, levante la ceja. El error de impresión, el error de fábrica. Rompimos tacones de Cheryl el primer día. Oh, Dios mío, ella está así dándolo con todos sus pasos de baile. Y el tacón dijo, ya, no se pudo más. A ella se le olvidó que estaba... ¡Ay, la plancha prendía! ¡Oh! Eso va para los peores fakes de cabello. Señora, yo nunca he visto a alguien que diga, ¡ay, voy a agarrar la plancha por el lado caliente! ¿Cómo se le olvida cuál es el lado correcto de la plancha? Mi gato se robó las tortillas y venía arrastrándolas desde la cocina. Pero Michi ni siquiera es muy inteligente. Si te vas a robar la tortilla, Michi, no le muestres al dueño de la casa que te la robaste. Te equipo otro lado. ¿O será que Michi quería compartir? Sería muy buena gente Michi compartiendo.
¿Alguien ha visto a mi mamá? Es que está camuflajeada. Ella se camuflajeó con la pintura. Con la pared de atrás. La verdad, sí hizo un súper buen trabajo. Yo no sé si esto es un fail. Yo como que, señora, casi no la veo. La que se puso los tacones de la hija. ¡Wow, señora, qué fabulosa! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Me dijo, te apuesto 1,000 pesos a que puedo darme la vuelta. ¡Wow! Sí que se lo ganó todas las vueltas. ¡Wow! Porque pensé que abrir esto boca abajo era la solución. ¡No! Pero, amigo, simplemente... ¡No, pero al revés! ¡Al revés! Si lo abriste así, después lo cierras así y ya. Pero es que hay gente que de verdad que crean sus propios problemas. Cuando pides queso parmesano en este restaurante, eso es un fracaso. ¿Qué hago con eso? Eso es una muestra microscópica. Aquí estamos llevando, ajá, a la tierra. No la vamos a llevar a esa bolsa. Pero ellos confían en que esa bolsa no se va a romper. Mi gente, obviamente se iba a pasar. ¿Qué pensaron ellos? Ellos dijeron la fortaleza de la bolsa. No hay nada con tanta fuerza como esta bolsa de plástico. Pues señora, el fail. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y le pregunto si está bien. ¡Ay, qué pena! Si se hubiese caído sin que nadie la veía, ok, no pasaba tanta pena. Pero inmediatamente un señor, ¡ay, estás bien! ¡Ay, no, qué pena! Señor, ignóreme. Señor, no me vea. Señor, no ha pasado nada. Cuando intentas hacer un trend con tu novio y tu teléfono termina enterrado. ¡Oh, Dios mío! Ahí va el trend. ¡Ajá! ¡No! ¡Qué fail, señor! ¡Pobre teléfono! Aquí está de lo más tranquila. ¡Oh! La bendición dijo, yo quiero tu pestaña. No, Bendy, ¿por qué? Yo necesito saber qué pega de pestaña era esa. Poderosa. Le dijimos que no estrene para el regreso a clase, pero insistió. Y miren el resultado. ¡Oh! No, qué terrible. Me siento súper mal. Esa pobre niña pasando pena en clase. Ay, no, no, no. ¿Cómo va a ser para caminar? Eso es trauma. Eso le quedó traumatizada de por vida. Cuando vienes a una isla privada. ¡Oh, Dios mío! Esa gente dijo, bueno, ya aquí morimos. En el tsunami nos fuimos. ¡Chao! Cuando le digo a la peluquera que solo me corte las puntas. Esto siempre es así, pero ¿por qué? Alguien necesito que me expliquen, peluquera. Aquí hay alguna peluquera viendo esto. ¿Por qué son así, Dios mío? Amorcito, ¿tú en qué trabajas o estás en la escuela? ¿En qué grado estás si estás en la escuela? Coméntame, quiero saber. Oh, Dios mío, ya dando de la vuelta a la basura. Y la basura dijo, pues no, me voy. No, este tiene que ser uno de los peores fails de todos. Engañaron al novio. Oh, Dios mío. El novio se lanzó y la novia dijo, pues no, en este vestido, no, no, te vas tú solo. Adiós. Y después dice que porque uno tiene problemas de confianza. Ella está ahí comiendo de lo más tranquila y viendo aquí el pájaro y dijo, pues yo también quiero. ¡Auxilio! Ella salió corriendo. Yo también correría por mi vida. Eso sí que es un fail. El único fail más grande es de verdad no estar siguiéndome en TikTok, amorcito. Marial español, ya ustedes saben. Estamos grabando contenido hasta que... Ellos dijeron aquí la fortaleza, vámonos. Somos una gente fitness. En verdad no sé cómo ellos pueden con tanto peso, mi gente. ¡Oh! El gimnasio dijo, yo no puedo con tanto. ¡No! ¡No! ¿Cuántos años de mala suerte es eso? Eso es una vida entera. ¡Wow! El life hack, miren, para ser estético. ¡Wow! Ajá, ajá. Es que ya se ve que esto va a ser un fail. Ya lo vi. Esta soy yo intentando hacer manualidades. ¡No! Este señor le van a sacar así. ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Es que de verdad, yo no sé, yo no sé. Hay gente demasiado dedicada. Yo estaría como que está bien. Es normal tener pelos en la nariz. No, yo no podría, no podría. Pobrecito, hay que hacérselo otra vez. Señor, qué dedicación. Ay, Dios, ay. ¡Oh! Hasta yo sufrí. Oh, Dios mío, ¿qué nos estamos llevando acá? Las bebidas. En el pantalón. ¿Y ese pantalón a prueba de agua? Me interesa ese pantalón. Yo quiero uno así, pero para agua. Porque ustedes saben que yo siempre tengo sed. Delicioso. Google Maps es una joya. Miren, aquí está la calle. Ajá, está el señor en su bicicleta. Oh, wow. Otro señor en su bicicleta. Oh, por Dios. ¡No! Gracias, Google Maps. ¿Qué haríamos sin ti? Le pones una GoPro a tu perrito para hacer videos estéticos. ¡El video!
Este sería mi perro. Ustedes conocen a Burrito y a Churro, amorcitos. Ellos de verdad que son wow. Y si no los conocen, debe ser porque no siguen mi canal personal, Mariale Sin Patuque. Que si no los conocen, tienen que pasarse por allá para que puedan ver todas nuestras aventuras. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos en la moto a ver cómo cabemos, a ver cómo nos montamos. Ya dice, ya va, vamos a solucionar este problema. Ok, primero te pones tú para atrás, ajá, y después cargas esto aquí. ¡Oh, wow! Pero esta mujer es ingeniera. Y agarras este. ¡Señor! Y él puede con todo eso. ¡Oh! ¡En la cabeza también! ¡No, pobrecito! ¡No, ya! Ese hombre no puede ni respirar. ¡Oh, por Dios! No, eso es un fail. Eso es un fail. Tú llamaste a un mototaxi y te hicieron esto. No, así no se puede. Ah, ella dijo, vamos a salir de fiesta, pero con esos zapatos en ese frío. ¿Qué? Señora, se le congelaron las patas. Hay nieve y agua helada. No, yo digo, me devuelvo para mi casa. No, 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 no. En mi casa hay video nuevo de Mariale, gracias. No se me congelan las patas. El momento exacto de que un australiano pensó que mi micrófono era un vape. ¡Ah! Ella como que no, esto es un micrófono. ¿Qué está pasando aquí? Fail. Cuando vas a un restaurante caro y no sabes cómo comer con la pinza, wow, eso es costoso, comiendo langosta, mi gente. Ellos están así como, miren, no tengo ni idea cómo se come una langosta. No es así, uno la mete en el medio. ¿Qué? ¿Chef? Ayúdenme, por favor. Auxilio. Ay, te traen hasta una servilleta extra. Entonces tiene que ser con la mano que se come, ¿no? Si te dan servilletas extra. Uno fracasó, uno se le notó la humildad. Lo siento, amigo. Ay, tomando el café, pero Dios mío, aquí un café chic. Dice, no sé cómo agarrar esta taza para ser chic. Oh, Dios mío, tengo miedo. ¡No! La taza dijo, tómame en serio, o si no, no hay café para ti. ¡Oh, Dios mío! Ya va, porque tiene unas cucarachas ahí atrás de ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo no puedo ver esto! ¡Señora, pero qué está pasando! ¡Ay, tiene como unas moscas en la frente! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! Mis ojitos, necesito desinfectante, por favor. Cuando te quieres grabar bailando, pero tu móvil decide enfocar a un macarrón en el suelo. Ella estaba así como que, ¿saben qué? Yo soy personaje secundario, pues ni modo. Pero igual se ve cool, es así como artístico. Aparte, están muy buenos estos bailes. Como, wow, amiga, eso sí que está lento. ¡Oh! Ella besuqueando ese suelo. Wow. Aquí caminando por la playa tranquilamente. ¡Oh! Señora. La fuerza de la madre naturaleza. Yo saltando la cuerda, así, haciendo lo que me importa es a mí, de lo más tranquila. Ay, Dios mío. Y la cuerda de repente se rompió por la mitad. Y como que no importa, no importa, yo sigo. Wow, esto es el fitness. Como que no me importa, con cuerda o sin cuerda. Eso sí que es dedicación. Yo necesito esta dedicación en mi vida, que amo. Mi novio dijo, mira la maleta de alguien. Se le abrió la maleta. Ay, Dios mío, no, qué miedo. Y quedó la chancla. Y era la de ella. Ay no, qué trauma. Jóvenes, uniforme completo, por favor. Mientras tanto el colegio. No, ni siquiera tienen jabón. No, pasando pena. Ni hay agua. Ven, ¿cómo ellos van a exigir? No, te dicen que no puedes tener las medias que no sean un milímetro por debajo de las rodillas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ni siquiera tiene papel toalé. Aquí parado en el avión porque mi asiento no existe, literalmente. ¿Cómo que no existe? Que se abrió el avión y todo salió volando. ¡Auxilio! Dios mío, estas pobres están intentando subir, pero es que no se puede, no se puede con esa ¡ay, Dios mío! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Oh! ¡Ay, se perdió todo! ¿Ves? Por eso es que yo no salgo de mi casa. Por eso es que yo me quedo viendo mi video nuevo de Mariale todos los días y ya. Para no estar fracasando de esta manera. ¡Sorpresa en Sara! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Firulais! Ella como que, pero es que tenía que ir. Me llamó la madre naturaleza. Pero ¿saben qué? Por lo menos lo recogieron. Porque hay gente que deja esas cositas ahí. Deja las muestras. Hay humanos que no cuidan a sus Firulais. Y dejan las cosas así, no me parece. Cuando se te cae la pezonera en pleno evento. ¡No! ¡Qué pena! Eso sí que es un fail. ¿Y ahora? Andas con tus partecitas afuera. ¡Oh, Dios! No, eso ya no tiene forma de salvarlo. Eso ya no se puede volver a pegar. ¡Auxilio! Cuando te sale tu papá en la rosca de Reyes. ¡Señores, idéntico! ¡Idéntico! ¿Qué? ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué significa eso? Pero Don Rosca no se vea tan decepcionado. Cuando tu amiga se olvida que hay niños. Ella está así como que, ¡ay, mira! ¡Ay!
¡Amiga! ¡Amiga! Ella se olvidó que estaba en público. ¡Amiga! Y yo, ¡ups! Nadie lo vio, nadie lo vio. ¡Qué bien nos salió la coreo para ver las fotos! Ahí está la coreografía, mi amor, triunfando. Ajá, a ver, queremos ver las fotos de cómo quedó eso. No, mejor no verlas. ¡Qué miedo! ¡No, qué fail! Se ve que estaban dedicadas al arte. Meses esperando para graduarme de enfermera para que mi mamá grabara en cámara rápida. ¡No! Tanta dedicación y ni siquiera sabemos quién fue. Se pasó. Pero ella entrega todos los diplomas de una vez. Esa gente dijo, ya, salgamos de ustedes rápido, veloz. En verdad es buena idea, porque de verdad las graduaciones duran como demasiado tiempo. Intentas hacer una entrada triunfal con tu amiga y nos sorprende una rata. La rata dijo, miren, yo también quiero ser parte del TikTok. Déjeme participar. Oh, Dios mío. Tu amigo el que no calcula. No, bueno, hicimos comida así para tres personas. Casual. Aquí corriendo a la playa. Vamos, Firulai, vámonos. Ay, Dios mío, no. Pobre Firulai. El pobre Firulai dijo, yo pensé que me ibas a atrapar en el aire. Yo confié en ti. Aquí vámonos, atletas. Ah, oh, no. ¿Pero por qué? No, demasiado fails. Aquí. ¡Ah! Creo que te necesito una técnica nueva. Aquí vamos a rescatar aquí. Oh, Dios. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! La pobre tortuga. ¡Oh! La rescataron para lanzarla al agua y después... ¡Oh! ¡Ay, no! Dejé el celular en una ventana para grabar y alguien estaba del otro lado escuchando. Me acaban de avisar que no todo en esta vida se trata sobre mí. ¡Ay, no estoy bien! Es demasiado apropiado para lo que le estaba diciendo. La persona fuera como que no todo se trata sobre ti. Yo estaba aquí viendo el video nuevo de Mariale y vi esto hace escándalo en mi ventana. No, señor. Miren que Mariale tiene video nuevo todos los días, no se olviden. Después de manejar 3 horas llegamos a este camping. Wow, para ver ese camping excepcional. A ver si valió las 3 horas de manejo. ¿Qué? Señora, si hubiese quedado en su casa. Eso lo hay afuera. ¿Qué es esto? No. Ese paisaje lo hay en la mata de enfrente de la casa. Es que ya me perdí 4 veces porque vengo de acá, pero voy para acá, pero me bajé acá, pero me perdí acá. ¡Ay, no! ¡Ay, te entiendo! Esos metros pueden ser muy confusos. Me ha pasado. No se pierde, como que ya no sé dónde más ir. Ese sería el pobre gordo si yo no lo llevo a los lugares. Es que hay gente que es muy perdida, yo no sé por qué. ¿Tú eres una persona que sabe para dónde va o que no sabe para dónde va? Coméntame, amorcito. O te pintaste el cabello sola. Es como que, ¡ay, sí! Y la parte de atrás, bien, gracias, fail. Ese lo vamos a tener que mandar para los peores fails de cabello. Que, amorcito, si no han visto esos videos, debe ser que no están suscritos al canal. Y yo no sé qué están haciendo con sus vidas, amorcitos. Hagan clic allá abajito y suscríbanse. Ay, que le van a poner las carillas. Y así es como te quedan los dientes antes de las carillas. Y ahora le pusieron las carillas y señor, yo siento que eso no quedó muy bien. Como que el antes estuvo mal y el después estuvo mal también, auxilio. Oh, Dios mío, aquí rellenando. Señora, pero quítele la tapa, ¿qué está haciendo? Ajá. ¿Ah? ¡No, sí! Esta es una gente que le gusta complicarse la vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero por qué? Gente que dijo, quiero vivir en difícil. Si usted quiere vivir en difícil, nazca en Venezuela, más fácil y ya. Ahí tiene todo difícil. Estaba haciendo mi video tranqui, llorando de dolida, hasta que veo que tengo el pelo más duro. ¡No! ¡No! Aparte. No solamente llorando, sino con el pelo duro también. El pelo dijo, hay que ser fuerte, mi amor. Como yo. ¿Ustedes son pareja? Vamos a terminar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso sí que fue un fail. ¡Fail! Le dije que me dibujara un corazón para poder hacerme tatuaje. Ella como, ese es el tatuaje que me voy a hacer. No, amigo, hazlo otra vez, por favor, inténtalo de nuevo, mi amor. Ay, Dios mío, otro corazón. Ella como, no sé si me quiero hacer ese tatuaje. El fail. Ok, otro, otra vez más, otra última oportunidad. A ver si se logra. Ella como, mira, este pedacito no me gustó, intento otra vez. Ese pobre hombre, ajá, ahí va. ¡Ay, no! Creo que el arte no es lo de él. Yo sinceramente lo entiendo porque tampoco es lo mío. Podrás tener muchas mujeres, pero nadie como yo jugando billar. ¡Oh, wow! Miren ese talento, habilidad. No sirve ni para un experimento de física.
A ver, se supone que se le tiene que parar el cabello así. Y ella como, es que ni para eso, no. Ay, no, amiga, te entiendo. Pero si es para algo de física, entiendo no servir. Porque yo no sirvo para nada que tenga que ver con física. Aquí haciendo la estática en el pelo. Yo pensaba que eso era una pelota, ni siquiera era un globo con lo grande que era. Wow. Como cuando te eligen para comprar la torta de cumpleaños. Señor, nada ha pasado, nadie lo vio. Solo recoge rápido, regla de los 5 segundos. Nosotros no decimos nada aquí. Observo de perder todo mi cabello en un día. ¿Qué? Miren cómo se está cayendo porque se lo decoloró. ¡Auxilio! Se le cayó ya en la ducha. Esto es un miedo real. Esto puede ocurrir. No, hay que tenerle miedo al decolorante. Ok, aquí salió de la ducha y miren cómo se le ve el pelo. Oh, por Dios. Eso yo creo que no tiene salvación, amiga. Ahí se lo está lavando más y miren cómo sale. No, voy a llorar. Oh, por Dios. Esto sí que es un gran fracaso. Ay, ya quedó sin pelo esa pobre. Pero yo digo que tiene la estructura ósea para un corte así cortito que te va a quedar increíble. Lado positivo. Ella aquí preparándose para cortarse el pelo. Miren, ay Dios mío. A esas horas de la noche uno no debe hacer nada. A esas horas de la noche uno lo único que debe hacer es ver los videos nuevos de Mariale, mi amor. No estás cortando el pelo. Ella lo separó por secciones, 4 secciones, y ahí va a empezar a cortar. Oh Dios mío, con las tijeras así las hace manualidades. No, mi gente. ¿Qué? Oh, por Dios. No, 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 no. Qué miedo, porque ya una vez que te cortaste uno de esos pedazos, no hay arrepentimiento. Eso no hay vuelta atrás. Ahí va el segundo pedazo. Oh, Dios mío. Ese segundo pedazo tan grueso. Él no quiere salir. El tercer pedazo. Ay, madre. Ay, qué miedo. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira cómo lo corta. Ella está como acá. Ay, no, ¿qué hice? Amiga, estamos contigo. Cuando estás en el barbero y te dan ganas de estornudar. Ay, ups, ¿qué se hace? Ni modo. ¡Oh! Yo no entiendo esa tendencia. No entiendo. Y no entiendo por qué la ceja. ¿Qué es eso de tener la ceja cortada? Alguien explíqueme eso porque yo no comprendo. Los que siguen mi canal personal, Mariale Sin Patuque, saben que el gordo terminó con una ceja cortada, pero por un accidente. Y él le tuvo que agarrar a punto porque dijeron, no puedes andar con un hueco en la ceja, mi amor. Y si no siguen mi canal personal, Mariale Sin Patuque, amorcitos, se están perdiendo muchísimas cosas por allá. Así que pásense por mi canal personal y suscríbanse por ahí. Cuando llegas a tu Airbnb, esta es la puerta. ¡Oh! ¡Miren qué miniatura! Es como que, ¿cómo entramos a este Airbnb? ¡Auxilio! ¡Estafadas! ¡Ay, Diosito! Ya, el Airbnb versión mini. Servicio de delivery, mi amor. Aquí va el pastel. ¡Oh! ¡Se está desarmando ese pastel! ¡Auxilio! Esa señora va como que, ayuda, por favor. Miren, mejor dejen de mover este vehículo, ya. Paren el carro. Ay, Dios mío, cómo se va desarmando el pastel. Hay 3 pedazos que se están cayendo. Ay, Dios mío, Mari Carmen, ayúdame. Oh, por Dios. Ahí vamos avanzando y el pobre pastel. Dios mío, yo no veo cómo eso va a llegar. Señora. Es que llegó, porque de verdad que se está desarmado. Ay, aquí la tendencia, mi amor. Bueno, para el otro lado, pues está bien. Pasé la tendencia para el otro lado. Pero señor, él está tan coordinado como yo. De verdad, la coordinación de él y la mía son las mismas. Cuando accidentalmente te combinas tu outfit otra vez. Mírame, nos vemos igualito. ¡Qué hermosos! Aquí ando de la vuelta a la comida. Ajá. Para ver qué tal quedó esto. ¡Ah! Feliz de la semana. Maldita gordura. Oh no, ¿qué quieren hacer? Ay, quieren caminar con las mediecitas, pero no se puede. No, no. ¿Por qué? La gordura dijo, no, no podemos. Ay, no, no. Oh, Dios mío, ella dice, esta tiene que ser una de las peores ideas que he tenido en mucho tiempo en Japón. Decidió ir a hacerse las pestañas allá en Japón, pero es algo muy tecnológico. Oh, wow, fue en el tren, se fue a comprar algo allá en la Japón. Ay, qué deliciosas las comidas allá en Japón, mírenla. Y después fue a ese lugar a hacerse las pestañas. Oh, wow, miren cómo era el lugar. Ella como que, esto ya no parece Japón, ¿qué es esto? Ah, miren la pestaña.
España. Ahí está el ojo. Hasta tuvo que firmar un contrato diciendo que podías quedar ciego. ¡Wow! Pero dijo, estoy lista para tener de las mejores pestañas del mundo. ¡Oh, wow! Miren cómo se los hacen. Te cierran los ojos así. ¡Uy, Dios! Se le pusieron todo rojo. Y así fue como quedó, con la mirada toda abierta. ¡Uy! ¿Qué dicen ustedes? No sé, no sé. Yo no arriesgaría a firmar un contrato que me dice que puedo quedar ciego para hacer una pestaña. Mi mamá quiere una foto saltando que la pirámide salga abajo. Pero Dios mío, ya dijo, ya vamos. Aquí a tomar el brinco. Señora, el brinco. Lo que importa fue el esfuerzo. Cuando intentas ir a hacer un picnic estética al río de tu pueblo, pero los perros se desconocen. ¡No! Los pirulay dijeron, aquí no. No, no nos arruinen la vibra estética. Hasta el sol se veía estética. Cuando intentas cocinar por ti misma. ¡Oh! No, sí, ella dijo a cocinar el pelo. Me dio mucha risa su reacción. Ella como, ustedes lo vieron, ¿verdad? Oh, aquí se fueron al spa a relajarse y se relajaron como que mucho. La silla dijo, yo también me relajé. Adiós. Mi mamá dijo, te voy a dejar hermoso con el corte que te voy a hacer. Mientras tanto, el corte. ¡Oh! ¿Qué es eso? No, tu mamá te odia. Tu mamá dijo como que, es que tu mamá no quería ser madre. Yo intentando grabar un video estético en la playa. Ay, pero se ve muy estético. ¡Oh, no! Ya estaba pareciendo como un truco del Circo del Sol. Si me río, me vuelvo Smurf Cat. ¡Oh, Dios, se rió! Y miren cómo se está pintando ya. Cada vez que se ríe, se pinta otra parte. ¡Oh, no! ¡Qué fail! A mí me pasaría, yo me reiría de todo. ¡Oh, Dios mío! Es que todos estos momentos dan mucha risa. ¿Qué va a hacer uno? Miren cómo ya va toda pintada. ¡Oh, Dios! Falta la cara. ¡No! ¿Qué tal? Pues se ve increíble, sinceramente. Me gusta mucho esa pintura. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se tomaron muy en serio el juego. ¡Oh, por Dios! Todo quedamos en shock. Ni siquiera han pasado 2 minutos que salí de mi casa y ya estoy aquí sufriendo. ¡Oh, se le clavó, miren! Pero menos mal que ese zapato tenía como un hueco en el medio, porque así estuvo el clavo perfecto. ¿Listo, niños? Pues yo hoy manejo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, caray, mi cinturón! ¡Ay, sí, mi niño! ¿Y eso para qué es, Spy? Porque nos hundimos en el mar y este porque pasamos por una cuna. ¡Ay, qué exagerados son todos! ¡Vámonos! Admito que pasa cuando yo manejo. El peor fail soy yo manejando, mi amor. Mi amiga comprando el regalo del amigo invisible. ¿Pero por qué era de abajo? ¿Por qué no fui a agarrar una esponja de arriba? Amiga, ganas de fracasar. Cuando pintaste tu pared de un color que no favorece tu colorimetría. Ay, ¿qué? No, no. Te toca volver a pintar la pared. Ni modo. Cuando no alcanzas ni a poner la alarma. ¡Oh! Él se quedó ahí dormido. Él dijo, mira, iba a poner la alarma, pero ya, hasta aquí llegué. No, 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 no. Y después al día siguiente, ups, casi lo logra, estuvo tan cerca. Cuando se te olvida llevar bikini de cambio, ay, pues uno le toca andar así con su partecita mojada, ni modo. Cuando te compras un mueble para la gran colección de Hot Wheels. Bueno, por algún lado se tiene que empezar, ahí vamos, la colección va en construcción, mi amor. Cuando tu novio intenta ser romántico. Ay, Dios mío, arrancó ese girasol. Ay, Dios mío, ok. Aquí viene él todo romántico con el girasol. ¡No! ¡No! Es el intento, el amor lo que cuenta. Dios mío, pobrecito ese hombre. Ay, Dios. Bueno, pero ahí llegó el girasol. Me pareció muy tierno, qué detallista. Ay, Dios mío. La chancla, atascada con la chancla. La chancla tiburón. A esa sí hay que tenerle miedo. Viaja solo en los tours a los amigos. Mientras tanto, el viaje. ¡Oh, pura pareja! ¡No! Humillado. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Pero por qué? Él dijo, me tengo a mí mismo. Iba a grabar un vlog súper productivo de mi día y me quedé dormida. Amiga, somos todos. En verdad, ¿cuándo somos productivos? Cuando vemos video nuevo de Mariale. Es como que cosa número uno que hace en nuestro día. Video nuevo de Mariale. ¡Check! Ella se va a comer una vela para ver cómo él reacciona. Obviamente es solo mantequilla congelada, es algo comestible. Para ver, llega el hombre y él dice, mira, en esta casa hemos estado comprando muchas velas. Y ella como que, bueno, pero es que ahora me las como, mira, me gusta comer velas. Y él como que,
¿qué es eso? ¿Por qué te estás comiendo eso? Literal le dice, mujer, no, no te lo comas. Por lo menos un hombre que se preocupa por su amada. Cuando en plena fiesta le pide matrimonio a la que yo invité. Señor, pero es que tengo muchas preguntas. ¿Quién le pidió matrimonio? ¿Quién invitó al otro señor que iba a pedir matrimonio? Y a ese punto, felicidades. ¿Cuándo es tu primera clase de pilates? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! Doctora, me estaba quitando los brackets con una cuchara y sentí un crack. El diente dijo bye bye, chao. Por eso es que quieren los profesionales. Oh, Dios mío, no. Esto me da así como, uy, qué miedo. Miren cómo se ve ahí, cómo está roto el diente. Por eso hay que ir a los profesionales, mi gente. Una vez estaba llorando en la chamba y me abrieron la puerta para limpiar el baño. La cara de inmediato. Ella como que, ay, perdón, lloré tranquila. Yo también tengo ganas de llorar en esta chamba. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruten este video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.